la verdad que estamos muy contentos. Primero y principal, agradecidos porque ustedes estén aquí en Federal compartiendo el 43º Festival Nacional del Chamamé. Y bueno, y mostrando a ustedes, como siempre, difundiendo lo nuestro. Esto es un trabajo de 8 meses aproximadamente, un trabajo muy arduo de la comisión del festival, bueno, la cual presido por ser el intendente, pero hay un montón de gente que trabaja, que colabora con nosotros. Y un esfuerzo muy grande de los empleados municipales que ponen día a día su empeño para que esto pueda estar de la mejor manera. Y no solamente el anfiteatro, sino también la ciudad. Tenemos un camping que está de las mejores maneras, que la gente lo está disfrutando y que está pasando una jornada realmente muy agradable acá en Federal. Federal es chamamé. Vuelvo a Federal después de 30 años, profundamente emocionado. El chamamé para mí es parte de mi vida, es mi aliento. Somos del taller de chamamé de la Casa de Corrientes en Buenos Aires. Y nosotros nacimos y nos criamos acá, así que el festival forma parte de nuestra vida, de todos de acá. Todos los años lo esperamos, todos los años venimos. Hace un par de años que venimos porque es un festival hermoso, no hay otro igual. Hace 4 años que venimos, 5, no me acuerdo bien, todos los días. Se hace el festival, tratamos de estar antes, siempre. La verdad que muy contentos también, como lo decía en alguna ocasión, la posibilidad de presentar una grilla de artistas como la que se presenta en esta edición, nos parece que también como que todos los planetas se alinearon y para poder tener a artistas puntuales que la verdad que jerarquizan la cartelera y el escenario. Lo que nosotros queremos también es esto de poder ir mezclando a aquellos artistas que vienen comenzando, aquellos artistas que tienen una proyección interesante. Entonces para nosotros es importante que se puedan codear con estos artistas, tal es el caso. Bueno, estamos escuchando en este momento a Mario Bofill arriba del escenario. Anoche nos regaló Antonio Tarragorroso un hermoso show. Así que artistas de esa talla, de esa jerarquía, de esa trayectoria, de esa humildad también. Caminos que llevan con el horizonte los sueños de muchos que no volverán. Seguro recuerdan lo poco que tienen, que se vuelve mucho cuando lejos estás. Deja que me muera cantando en tus calles. No quiero que el tiempo me aleje al soñar, que llegue mi ocaso por estos lugares. Quiero ser estrella de Federal. Solo en mi pueblo veo las calles tiñendo el monte de polvaredal, y en el cobijo de los sauzales toda la calma del Gualeguay. Del puente blanco se ve la arboleda donde la luna comienza a platear, el viejo camping refugio que espera la luz pregonera de algún zapuca. Cuénteme, ¿de dónde es? De Puerto Madre, en provincia de Chubut. ¿Y por qué hoy en Federal? Brarda Sistemas. Porque soy nacido en Federación, pero hace 50 años que me fui. El chamamé, la tierra tira. No se puede explicar, para mí no se puede explicar. No tiene explicación. Yo el año pasado tuve la bendición de Dios de viajar a Cuba. Estaba allá en el agua calentita, pero me acordaba del chamamé. Me acordaba. Y todo. Es lo mejor que hay en todo el año y sí, se vive muy lindo. Nosotros siempre decimos que tenemos que tener en cuenta a las personas y valorarlas cuando están vivas.
para que él también sea partícipe del esfuerzo y de los logros que ha obtenido durante su trayectoria. Así que el Changuito Medina, que es un personaje de acá del pueblo y que es un músico que tiene un disco de oro inclusive, tiene una pista de baile en el camping municipal que lleva su nombre, el Changuito Medina. Nosotros tenemos una capacidad, y lo sabes muy bien, de 230 plazas aproximadamente. Si bien hay personas que alquilan sus viviendas para este tipo de oportunidades, como es el festival, y que es el evento más grande y más importante que tenemos aquí en Federal. 9 días a puro chamamé. Y nosotros mismos difundimos a las localidades vecinas, Sauce de Luna, Bóbril, Feliciano, Chacarí, Concordia, que Concordia nos queda una horita solamente, y que muchas veces vienen los porteños, paran en Concordia y de ahí se hacen una escapada para poder ver nuestro querido festival y vuelven y ocupan la hotelería, la gastronomía de estos lugares. Hay que trabajarlo, hay que explotar la microrregión, tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo en conjunto y tener los resultados que sean favorables para todos, ¿no? Nosotros trabajamos la lana desde la esquila, que le compramos en la zona, la trabajamos lavada y sucia. Nos da más trabajo el tema de la sucia, solamente lo hacemos por encargo. La otra lana ya está peinada, listo para la máquina, que es con la que hacemos las prendas. Luis Alberto Olier, soy hijo de este pueblo, de Federal. Anduve afuera unos 34 años más o menos, en provincia de Buenos Aires, pero jamás, jamás falté a un festival. Y no solo que no falté, sino que en todos los festivales le he puesto un puesto artesanal. El federalense es una persona muy abierta, que recibe, que contagia su alegría, su entusiasmo por el chamamé, y que bueno, todos los federalenses son buenos anfitriones. Así que los invitamos a los que no pudieron venir este año a que en el 2019 puedan estar aquí en Federal en cada febrero, porque en febrero Federal es chamamé. Hace varios años que tú te alejaste, partiste en un viaje hacia el cielo azul. Adiós, hombre malo, repite los altos de las cataratas de nuestro Iguazú. Hoy eternamente queda agradecida un mundo de gente que fue la región. ¿Por qué no dejaste como despedidas dulces melodías en tu bandoneón?